chicos, bienvenidos a este nuevo video de Benja Legendario. Y bueno, ahora estamos grabando la segunda parte del video de Plantas vs Zombies, ya que fue apoyado con los 5 likes que dije que íbamos a poner. Pues llegamos a la meta y por eso estamos grabando la segunda parte. Y ahora también me pondré otro nombre porque al parecer tengo predeterminadamente usuario Dave. Y bueno, ahora sí, vamos a con el gameplay. Vamos a jugar en el modo aventura. Y vamos a continuar donde mismo habíamos estado en la otra vez, en el antiguo Egipto. Que vamos en el nivel 3. Y creo que con este nivel desbloqueamos otra planta. Así que vamos a jugarlo. Ok, ya vienen unas plantas por predeterminadas. Aquí nos hablan. Encontré algunas monedas. Penny, por fin tiene sentido lo que dices. Toma, vecino, para ti. ¿Por qué? Porque estoy loco. Y nos da unas... ¿como 5.000 monedas, tío? Gasta estas monedas en más nutrientes. Ah, se pueden comprar nutrientes. Si las cosas se ponen feas, almacenan nutrientes. Ok. Y ahí van unos zombies nuevos. Ok. Bien, voy a seguir aquí poniendo girasoles. Y como aquí ya me pusieron una coltapulta, pues pondré coltapulta en el resto de lados de esta hilera. Es idea mía, los zombies están yendo un poco más rápido que la última vez. Al menos yo siento eso. Y pues la verdad, el juego ha estado bastante entretenido lo que he jugado, aunque igual algo fácil. Pero supongo que mientras más vaya avanzando se va a hacer más difícil. Ok, otro nutriente. Este es zombie que las veces pasadas nos había salido y que nos quiere robar los soles. No lo va a lograr esta vez. Voy a poner dos filas de girasoles. Y ahora que ya puse una fila de coltapultas, voy a poner una de lanzaguisantes. Este zombie es nuevo, ¿no? Creo que no nos había aparecido antes. Aparecen como 4 a la vez. Y se protegen como con unas tablas, por lo que se ve que van a ser más resistentes. Está sencillito por ahora. Ahí le puse un nutriente al girasol para que diera todavía más soles. Porque quiero estar a tope con los soles para poder defender mejor el patio. Aunque parece que no habrá mucha falta porque ya tengo un mega ejército y vienen pocos zombies en esta oleada. Por lo que yo diría nivel completado. Así que voy a malgastar los nutrientes que me quedan. ¡Ah! ¡Aún vienen zombies! Entonces estos que se protegen con tablas de verdad son resistentes. Si es que se acercan, además les voy a poner nueces para evitarlos. Aunque parece que no va a ser tan necesario. Y no voy a ocupar mis monedas en nutrientes porque se ven que son difíciles de conseguir las monedas. Y por cierto, el soundtrack está muy bueno. El del antiguo Egipto me gustó harto. Y con estos zombies ya estaría ganado el nivel. Y una nueva planta que cuesta 175. A ver cómo se llama y qué hace. Cada vez hay zombies diferentes. Las plantas nuevas nos ayudarán a enfrentarnos a esos zombies. Espero que esa planta nueva alcance hasta 3 objetivos de su línea 2 veces. Tienes una nueva planta, Boomerang. Golpea 3 objetivos de su línea 2 veces. Se ve buena porque al parecer puede traspasar zombies.
Los boomeranes pueden ser eficaces contra los zombies camellos. Ah, no hace falta sol, las plantas vienen por entrega especial. Los zombies camellos creo que son esos zombies que se protegen con las tablas. Aquí tengo la nueva planta, a ver qué hace. Ah, también puede destruir las tumbas. Bien. Claro, funciona como un boomerang. Porque golpea dos veces al parecer. Se ve buena. Yo creo que es la mejor planta que he ganado hasta ahora. Aunque bueno, hace falta probarla contra zombies. Y creo que la puse en un lugar donde no debía y ahora se están acercando los zombies. Voy a esperar a que me salga otro boomerang. Aunque por si acaso igual aquí voy a poner una... Aquí está. Este nivel creo que ya se está empezando a complicar un poco más. Oye, ese zombie está a punto de llegar. Vamos, boomerang, tú puedes. Uf, estuvo a punto. Les juro que de verdad me asusté por un momento. Ahí vienen los zombies de cono. Esa línea está demasiado desprotegida. Aquí voy a poner dos boomerang mejor porque siento que así los voy a derrotar más rápido. Ah, también pueden venir los zombies camellos de solo uno. En las tormentas de arena. Aquí necesito un nutriente. A ver qué hace. ¡Ey! Funciona muy bien ese nutriente. Yo diría que está demasiado chetado. Ahora sí ya tengo todas las líneas con boomerang. Ahora me puedo ir despreocupando un poquito, digamos. Porque se ve que va a estar medio complicado. En esta línea principalmente que sí que va a tardar, así que mejor ocupo el nutriente de uno. Ay, aquí también vienes, no me había dado cuenta. Estuvo a punto de nuevo. Vaya. Que tengo otro nutriente más. Siento que voy a ocupar demasiado nutrientes en este nivel. Mejor ya de una voy poniendo una de nueces para que básicamente no me... No logren llegar rápido hacia mi casa. Se aproxima una gran horda de zombies. Oleada final. Yo creo que estamos resistiendo bastante bien. Otro boomerang por aquí. Ok, esta fila sí está desprotegida y esta también, que son como las que yo considero más difíciles de matar. Y con eso ya casi estaría el nivel completado. Solo faltan unos cuantos zombies por ahí y ya. Estuvo bastante entretenido este nivel. Nutriente para acabar con los últimos zombies y... ¡Nivel completado! Nos dan una piñata de zombie egipcio. Me pregunto para qué servirá. Toca para abrir. ¡5.000 monedas! 10 de... energía para lechuga iceberg. Ok. 3 de energía para lanzaguisantes. No sé qué era eso. Pasamos al nivel 5 y... Penny, ayuda. Necesito un lugar donde reunir y mejorar mis plantas. ¿Algo así como un almanaque interactivo? No, eso no nos vale. Echa un vistazo al almanaque. Ah, a ver. Agarra esos paquetes de semillas que ganaste y mejora tu lanzaguisantes. ¿Mejorar por 50 monedas? ¡Ah! ¡Las plantas tienen niveles! Suben de nivel. El lanzaguisante subió a nivel 2. La recarga es más rápida, la dureza también. Y el daño también ha subido. Continuar. Supera niveles para desbloquear y conseguir plantas nuevas. Consigue paquetes de semillas para mejorar las plantas. Y luego mejoraremos esas plantas en el almanaque. Exacto. Sigamos adelante. Nivel 5. Ahora siento que ya se está empezando a poner un poco más difícil el juego, así que... Ahí viene un zombie nuevo.
Si quieres utilizar un potenciador, puedes comprar uno con monedas. Solo tienes que tocar en esta cosa de aquí y ya está. No sé por qué siento que eso es un aviso de que los voy a necesitar para este nivel. Aquí pondré un lanzaguisantes. Otro girasol aquí. Por lo menos ahora me da más tiempo para formar mi estrategia. Y pues bueno, este nivel ha estado bastante más tranquilito, aunque claro, recién ha empezado, así que posiblemente después las hordas vengan mucho más grandes. Ahí viene un zombie con cono que le voy a poner dos lanzaguisantes porque he visto que es bastante más resistente que las otras zombies. A ver, aquí está. Antes de que llegue, que ya está cerca. Creo que se va a comer el lanzaguisantes. Vamos, lanzaguisantes, tú puedes. Bien, siento que estoy empezando a notar un poco la mejora cuando lo subí de nivel a lanzaguisantes. Era el zombie camello que me ha molestado bastante, la verdad. Ahí viene el zombie nuevo. Tiene una antorcha. Siento que va a ser un poco más resistente o más, algo así como el de los conos, así que tendré cuidado con él. Ah, bueno, la verdad es que no era tan resistente, era como un zombie normal, creo. Y bueno, el nivel está más o menos controlado. Digo, o sea, falta completar la fila de girasoles por la simetría, pero ya, como que no habría mucho más que hacer realmente. Este nivel estuvo más fácil de lo que pensé que llegaría a hacer. Aquí pongo un nutriente para que se acabe todo más rápido. Y ya estaría completado el nivel. Y nueva planta que cuesta cero. Esos zombies exploradores con antorchas son unos incendiarios. Ojalá pudiésemos congelar al fuego. Creo que ya sé la mecánica del zombie que nos había aparecido. Creo que era quemar plantas. Tienes una nueva planta. Lechuga iceberg. Congela a los zombies que la pisen y apaga llamas. Creo que esta es la planta que nos habían dado en el paquete de semillas, ¿no? De la piñata. Voy a ver si la puedo mejorar. Y desbloqueado el nivel 6. Me sale en rojo, así que creo que va a ser. Quiero conseguir que la lechuga iceberg congele el fuego. Aún mejor, Penny. Podemos encontrar paquetes de semillas en las piñatas de la tienda. Visita la tienda. Puede que la piñata del antiguo Egipto tenga lo que buscas. Agarra estas joyas y compra una. 20 gemas, ok. Toca para abrir. 100 monedas. 3 de repetidora, dice aquí. Y 4 de virasol. Bueno, plantas que aún no desbloqueé y que creo que voy a desbloquear mucho más adelante. A ver. Voy al almanaque para ver si puedo mejorar a la lechuga iceberg. ¡Caspita! Ese nodo tiene una calavera. ¿Qué puede significar? Al parecer este nivel va a ser bastante difícil. Ah, me está obligando a jugarlo. Bueno. El zombie con el cerebro gigante. Saludos, viajeros del tiempo. Unos mensajeros especiales van de camino para quitaros el cerebro. No olvidéis firmar la autorización antes de que lleguen. Saludos, doctor Edgar Zombos. ¡Qué bien! Ese tal señor Boss quiere un autógrafo tuyo. Esto no puede ser bueno.
A ver. Objetivos de Antiguo Egipto día 6. Objetivos del nivel sobrevive a un ataque masivo en el Antiguo Egipto. Esto pinta que va a ser difícil. Ese zombie era gigante. Ok. La nueva planta. Este nivel se nota que va a ser un poco más complicado. Aquí voy a necesitar de esto. Ok. Ya tengo un nutriente bastante rápido. Ok. Aquí siento que tengo que almacenar bien todas las plantas para ponerlos en un momento preciso cuando venga un zombie en tal línea. Ahí viene un zombie de los con el balde. Estos sí que son resistentes. Otro nutriente. Un nutriente, bien. Aquí le pondré una papapum. Porque siento que no me va a aparecer una cuelta rápido para poder también defenderlo. Aquí pondré una línea de nueces. Por si acaso. Porque siento que mi defensa y mi ejército será bastante grande. Tormenta de arena. Ah, qué bien, se detuvieron justo con las nueces. Ahora les voy a poner la nueva planta para ver de qué sirve. ¡Ay, los congeló a todos! Quizá ahí puedo congelar en área. ¡Qué bueno! Aquí casi se me había olvidado poner una planta. Aquí otra lechuga, iceberg. Aquí una papapum. Y está bastante entretenido el juego, la verdad. Y también me gusta que le pongan cada vez más dificultad. Eso es bastante bueno también para atraer a jugadores que ya se estaban empezando a aburrir por la falta de dificultad. Otro nutriente más. Detrás de la línea de nueces voy a poner una fila de papapums por si alguno llega a atravesar las nueces. Este camello es gigante. No, no los congelé a todos. Ok, aquí pondré otra fila de boomerangs. No puede ser que solo esté congelando a esos. Ok, bien, general, está yendo bien. Sí, la verdad creo que ya sé a qué se refieren con ataque masivo. Ahí viene el zombie antorcha. Que no toque la nuez. A ver, le pondré la lechuga. Ah, no lo congeló a él. No, sí quemó la planta. No. Pobre nuez. Tendré que poner otra para reemplazarla. Ya no me vas a quemar más plantas, ¿no viste? Eso es. Bien. Ahora sí, mi ejército está casi imparable. Nada podrá contra ellos. Estoy yendo bien aquí. Oleada final. Ahí viene el zombie gigante que había visto antes. Hay que tirarle de todo. Ok, ahí lo congelé. Hay que ponerle más plantas. Le pondré unos cuantos nutrientes porque se ve bastante poderoso. Porque no se muere con nada. Y al parecer también aplasta plantas. Y saca eso, a ver. No, pobre no es. Nadie se mete con las nueces. ¡Ahí está! Y nivel completado. Objetivos del nivel: sobrevive un ataque masivo en el Antiguo Egipto completado.
Bueno, desbloqueado a nivel 7. Penny, mira, justo sobre mi cabeza. Es el tronco de viaje. ¿Cómo tronco de viaje? ¿Qué guías, registras, progreso y premios? De hecho, el tronco no habla, usuario Dave. Gracias, tronco de viaje, lo que tú digas. Echa un vistazo al tronco de viaje. Juego más niveles del Antiguo Egipto para desbloquear más plantas. Falta un nivel. Entiendo, y ahí me ponen una misión. Pero bueno, chicos, siento que el video ya está quedando demasiado largo, así que lo voy a dejar hasta aquí. Y bueno, chicos, espero que les haya encantado este video. Y si así, recuerden darle like, suscribirse y compartir. No olviden que esto es Benja Legendario y nos vemos en la próxima. ¡Chau!